Nuevamente, la irresponsabilidad de algunas personas irresponsables realizaron la quema de Chapumba, originando la destrucción de la flora y fauna silvestre y destruyendo la infraestructura de la empresa municipal Electrotocache. Fue afectada por la destrucción total de 6 postes de madera. El acto delincuencial ocurrió el día lunes 26 de septiembre del año en curso a las 15 horas con 55 minutos, aperturando el punto de derivación del seccionamiento 1B035 por la caída de estructuras 155, 156, 157, 169, 170 y 171 del alimentador 1042, ocasionado por la quema de Chapumba, arbustos, originando un incendio forestal que se extendió aproximadamente en 3 cerros en la localidad de Iscote, distrito de Pólvora, la cual detallamos a continuación. Incendio forestal, ocurrido el 26 de septiembre de 2016, hora de interrupción, 15 horas con 55 minutos, hora de reposición, 28 de septiembre a las 7 y 30 de la mañana. Ante esta situación de emergencia, la unidad de mantenimiento de la empresa Electrotocache se constituyó al lugar del siniestro con la finalidad de reparar la avería. Una cuadrilla de 40 hombres al mando del jefe de mantenimiento, señor Percy Díaz Araujo, tuvieron que explorar la zona peligrosa, trasladando los postes con la ayuda de una carreta de transporte para poder hacer llegar los postes hasta el lugar del siniestro y poder pisarlos. ¡Sí se puede! ¡Ven, Aydar! ¡Tres! ¡Dos! ¡Ya quiero vomitar! ¡La piedra! ¡Ya llega, ya llega! ¡Vamos! ¡La última fuerza! ¡El último, que no se agarre! ¡No más jale! El jefe de mantenimiento de la empresa Electrotocache, señor Percy Díaz Araujo, ofreció una conferencia de prensa para dar a conocer sobre los hechos ocurridos en Iscote, distrito de Pólvora. Y gracias más bien por darme la oportunidad de llegar a la población de Pólvora y hacer llegar con nuestra inquietud sobre el tema de las interrupciones ahorita que han venido suscitando en este sector. La semana pasada hemos tenido el mismo problema. Han derribado 5 postes. Ese es el motivo que hemos tenido sin energía desde las 2 de la tarde hasta las 5 y 45 del día lunes. Esa ha sido la vez pasada. Ahora ha suscitado lo mismo el día de ayer, pero irresponsabilidad nuevamente de las personas que prenden los cerros, aprovechando este poquísimo verano que hemos tenido, porque frecuentemente ha estado lloviendo. Y se han quemado 4 postes. Tenemos todita la zona, empezando desde Chalayaco hasta Nuevo San Martín, La Unión, Cepesa, Cedro de la Florida y Beitito, el sector de Pólvora, sin energía desde las 4:30 de la tarde del día de ayer. Hemos trabajado nosotros ayer hasta las 10 de la noche y hemos agotado lo último que hemos podido agotar. Seguimos trabajando nosotros desde las 5 de la mañana de hoy día para poder restablecer el servicio lo más antes posible. ¿Ya se corrigió? Tenemos todavía personal trabajando ahorita hasta el momento para restablecer el servicio lo más antes posible. ¿Cuál sería tu recomendación con respecto a estos incidentes que se dan y las estructuras eléctricas? Nosotros venimos día a día, no me dejo mentiras, doy todas las personas que pudimos conversar en algún momento con los señores de la prensa.
hemos venido diciendo nosotros que si tengan pues que derribar un árbol que está cerca de la línea o que tengan que hacer algún esquema de rosca, que nos avisen. Nosotros estamos llanos a colaborar sin ningún interés a nada de decirles es que vas a tener que pagar tanto, no, porque al final nosotros perjudicamos no solamente a uno o dos usuarios, perjudicamos a miles de usuarios, y en este caso pues a las personas que tienen negocio, se les malogra las verduras, se les malogra los pollos, y lo primero que ellos piensan, porque no están en el lugar de los hechos, lo primero que piensan es que nosotros como Electro Tocache les cortamos la luz o les perjudicamos. Esto es frecuente, esta práctica de la agricultura tradicional es frecuente que ocurran estas situaciones, pero debe el Electro Tocache de repente asumir también parte de responsabilidad. Tal vez no hay un efectivo mensaje a los agricultores de lo que puede ocasionar esto. ¿Qué está pasando? ¿Por qué ocurre permanentemente esta situación? Antes que responda también, ahí para analizar esto, ¿tiene TOSA sanciones a las personas que cometen esto? Porque perjudica, hay gastos económicos y materiales. Y es fuerte, porque imagínate, en el caso de la jefatura que tengo, que yo mueve un aproximado de 38 técnicos, y o sea, mano calificada entre mano no calificada. Pero ¿qué pasa? Nosotros hemos venido. ¿Qué es lo que pasa en este sitio? Llegas al lugar de los hechos y como no es una chácara, es, ¿cómo se dice? Chapumbal acá, como se conoce pues aquí en la zona, ¿no? Es Chapumbal, una zona donde pues es inaccesible. ¿Y qué es lo que hace? Lo prende fuego en un cierto tramo y ese fuego se propaga y llega hasta el mismo sitio. Y eso es lo que ha suscitado, no solamente en esta zona de acá de Pólvora, no me dejo mentir, los videos que he pasado anteriormente han sido de la zona de Chunté, por la Chuncha, Yacuzí, Sabía Universitaria, el mismo Chisa, y seguimos teniendo el mismo problema. Esto ha sido el motivo. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Cuando tú llegas para querer sancionar a alguien de ese sector, ¿qué es lo que pasa? El dueño de la chacra dice, no, yo no lo prendí. Simplemente eso, se lavan las manos y no hay a quien en algún momento decir, ¿sabes qué, señor? Le vamos a sancionar o va a tener que pagar por los daños y perjuicios, porque normalmente eso sería procedimiento de la empresa Electrocache. Pero en este momento no podemos hacer, amigo Recha, por el tema de que cuando tú llegas al lugar, ellos dicen, no, nosotros no le hemos quemado la chaca. ¿Y qué le puedes hacer al dueño de la chaca? Afortunadamente, la empresa municipal Electrotocache cuenta con material disponible en stock para atender casos de emergencia. Yo estoy feliz y contento porque yo tengo un respaldo fuerte ahorita por parte de la gerencia general, del presidente de la Junta de Accionistas y los directores, de que material operativo para minimizar atender emergencias las 24 horas del día sí tengo. ¿Descarta que haya desabastecimiento? No. Tengo material, tengo lo suficiente para atender emergencias las 24 horas del día. Si usted conoce a los responsables de estos actos delincuenciales, denúncielo. Electro Tocache guardará absoluta reserva de las personas que se dignen en darnos los datos correspondientes.